Suena la alarma para los bonos del Tesoro español. Durante la mañana del miércoles, la priva de riesgo que mide la diferencia con los bonos alemanes a 10 años llegó a su máximo histórico de 507 puntos. Los intereses por estos bonos se situaron en el 6,5%, el mayor desde noviembre y desde que Mariano Rajoy accedió a la presidencia. La prima de riesgo ha subido muchísimo. Eso significa que es muy difícil financiarse y es muy difícil hacerlo a un precio razonable. Nuestro sistema financiero tiene en estos momentos muchísimas dificultades para pagar sus vencimientos de deuda en el mercado, para financiarse, y además no está dando crédito. Las palabras de Rajoy se asemejan a una petición nada disimulada al Banco Central Europeo para que vuelva a actuar en ayuda. Precisamente el BCE celebraba este mediodía su Consejo de Gobierno semanal. En este momento empezó a bajar tanto la prima de riesgo como los intereses. El problema también se transmite a países como Italia e Irlanda, aunque deja libre a Francia.